El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador informó que el enjambre ha generado más de 600 sismos con epicentro entre los municipios de Chirilagua e Intipucá, en los departamentos de San Miguel y La Unión, respectivamente. Guadalupe Gutiérrez, sismóloga de este ministerio, explicó el origen de esta sucesión de movimientos sísmicos. Sobre lo ocurrido en Intipucá, Chirilagua, respecto al enjambre sísmico. Hasta el momento llevamos registrados 610 sismos, de los cuales 94 han sido sentidos por la población. El origen de este enjambre se debe a la reactivación de fallas geológicas en la zona. Cabe mencionar que esta actividad no está relacionada a ningún volcán. De acuerdo con la Dirección General de Protección Civil salvadoreña, en Chirilagua se han instalado 9 albergues que resguardan a 926 personas, mientras que en Intipucá son 10 los centros de resguardo que acogen a 365 personas. Los damnificados, que provienen de caseríos fuertemente afectados por la actividad sísmica, se han mostrado preocupados por los incesantes temblores que han destruido al menos 11 viviendas y dañado a otras 289, en su mayoría casas de adobe y de materiales vulnerables. Los pobladores de ambos municipios también han buscado lugares al aire libre para evitar el peligro de quedar sepultados en sus viviendas durante la noche y han colocado hamacas entre los árboles en las que descansan niños que no superan los 12 años y algunas mujeres embarazadas.